están ustedes? Muy buen día, un gusto saludarlos. A comienzos de agosto, usted debe recordar, un temporal de fuertes vientos botó más de 1.800 árboles en la región metropolitana. Algunos fueron sacados de cuajo, otros terminaron con parte de su corteza y ramas sobre el tendido eléctrico, ayudando en parte al masivo corte de luz que afectó a la zona por 2 semanas. Una mejor planificación en torno a la integración de árboles al entorno urbano podría haber evitado esta numerosa caída. Vamos a preguntarle de esto y vamos a hablar del tema de la ley Arbolito a Pilar Lozano, docente de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, arquitecto del paisaje de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto recibirte. Hola Miriam, un gusto. Oye, Pilar, a ver, hablábamos de el tema de el temporal de viento que hubo y que dejó la embarrada, digamos, con el tema de los árboles y de la electricidad, etcétera. ¿Habría habido algún cambio si esto hubiera sido mejor pensado, el tema de los árboles, mejor pensado desde antes? Compleja tu pregunta. Tendría que decirte sí y no. Yo creo que en parte es un aviso de que el cambio climático ya llegó y no estábamos preparados. Por otro lado, es súper sabido que nuestra arborización no tiene el mejor cuidado. Muchas especies que están desactualizadas, que están en lugares que no les corresponde. Entonces es como una mezcla de problemas. La ley sola probablemente se habrían caído muchos los árboles igual, ¿ya? Árboles que estaban en un perfecto lugar, en plazas, en lugares con mucho espacio, que no cumplirían con los criterios de un árbol en riesgo. Pero se cayeron igual. El punto es que la ley como está, lo que hoy día está durmiendo en el Senado, indica muchas restricciones, muchos controles, también cosas súper buenas como una especie de punteo de cómo valorizamos nuestros árboles, pero eso implica una cantidad de acciones que en este minuto, solo con aplicar la ley, no se habrían solucionado todas porque es un gasto altísimo para las municipalidades el llevar un registro, tener profesional idóneo, y no sé si las municipalidades tienen las capacidades económicas para poder llevar todos esos requerimientos que quiere la ley. Entonces, por un lado, sí, la ley nos podría haber preparado para muchas cosas, pero nunca Santiago había tenido esa velocidad de vientos, o sea, no teníamos en nuestra historia, esa velocidad de viento, o sea, no estábamos preparados. Y entonces, probablemente la ley Arbolito que entró en 2018-2019 al Senado ya está desactualizada. Lleva 6 años durmiendo y lo que teníamos en el Senado probablemente va a haber que hacerle muchos cambios, porque ya Bueno, quedó desactualizada. partamos entonces desde el comienzo. Yo te sorprendí con la pregunta con respecto de si ya hubiera estado vigente. Pero a ver, partamos con el tema, lo que hay hoy día y por qué se propuso esta ley Arbolito, que yo me acuerdo que en realidad viene de bastante antes, pero recién ingresó el 2021 al Senado, ¿no es cierto? Pero ¿qué hay en este momento vigente? Mira, ¿Hay algo? en este minuto hay dos grandes mundos, la CONAF, que es la que administra todo lo que es forestal, y por el otro lado está Aseo y Ornato de todas las municipalidades. O sea, cada una por su ¿Ya? lado. Exactamente. Entonces, es como lo que pasa en todas nuestras comunas. Cada comuna tiene su estructura, tiene sus capacidades, tiene cierta disponibilidad de recursos, que no es pareja tampoco. Entonces, está el mundo del aseo y ornato, donde aseo y ornato, la MUNI, tiene ciertas discusiones y ciertas negociaciones con las empresas eléctricas para la poda de los árboles, pero de los árboles que se ven involucrados al cableado.
No todo el arbolado. La vereda del frente que no lleva cableado no la ve en él. Y muchas veces fue el árbol del frente que se cayó sobre el cableado. Entonces, por eso te digo que hay muchas cosas mezcladas, pero en este minuto, en nuestras calles, los responsables son las municipalidades. Oye, ¿y qué es lo Ellos que son. propone? ¿Qué es lo que propone? Tienes toda la razón, que es un desbarajuste total, porque como dices tú, los árboles que están siendo involucrados en los cables, los que no los ven él, los ve otra gente, digamos, o la empresa, me refiero en él, porque es Sí. la mayoritaria, ¿no? Acá en la región. Pero en realidad nunca se sabe cuál es responsabilidad de quién. ¿Qué propone entonces así la ley Arbolito, más allá de la valorización, de que todos tenemos que tener arbolitos, etcétera? ¿Qué propone específicamente para mejorar esta dejar como en tierra de nadie? Porque al final todos se lavan las manos. Mira, a ver, me va a salir lo de profe ahora un ratito, ¿ya? Hay como una serie de capas en la ley. Una de las primeras capas que tiene la ley es hacer como un listado de significados, de palabras que ocupamos todos y las define. Entonces, por primera vez, todos hablamos el mismo lenguaje. Todos, todas las municipalidades, todos cuando se va a hablar de un codo o de un tacón, todos estamos entendiendo lo mismo. Entonces, ya al menos ya hay un lenguaje unificado para todos. Luego viene como de los beneficios que tiene el arbolado urbano. Es como para reconocer lo que no tiene solo un valor estético, sino que tiene un valor ambiental, social, ecológico, de aislante acústico, de biodiversidad, etc. Después viene la capa de las valores, viene la capa de las problemáticas asociadas. Las famosas alergias, que ahí después puedo mostrar que tengo mis discusiones con respecto a la ley, problemas de enfermedades, de especies que no debiesen haber estado nunca en una vereda, nunca, pero que estaban en las veredas. Y así va armando como un lenguaje común, las valorizaciones, qué especies no están, y después lo que hace es recomendaciones y tipologías de acciones permitidas. Ahí en ese mundo de las acciones viene un tremendo listado de obligaciones para los municipios y para todo el que esté involucrado con el arbolado urbano. Y ahí viene otro mundo que después podemos conversar, que es que no es solo las municipalidades y Enel o cualquier otra empresa eléctrica, es el Estado. El Estado, desde el minuto que diseña y construye un conjunto de vivienda social y diseña las veredas de ese conjunto de vivienda social y le deja un espacio de 60 centímetros a un árbol. Ni siquiera el Estado está cumpliendo. Le está asignando 60 centímetros a un árbol. Entonces, aquí la ley pone muchas cosas, pero hay algunos que están dando vuelta a la cara y no se están comprometiendo. Y lo otro, la última capa, y esto ya es infraestructuras de largo plazo, es que estamos trabajando sobre calles que tienen 100, 200 años, que tienen un perfil, un ancho, que no es modificable. Entonces va a venir con esto. Para bien y para mal, decisiones a veces dolorosas de que quizás hay calles o veredas que no debiesen haber tenido nunca un árbol. Es duro. Entonces, todas esas cosas, todas esas capas tienen la ley y que no es solo exigir, sino que van a venir procesos de revisión de nuestros planos reguladores, de los planos reguladores comunales, de revisar cómo se construye ciudad a futuro, porque no es solo el árbol, es el espacio en el que está el árbol. Nos dedicamos todos a hablar, porque en este minuto el enemigo público es el árbol. Todos odian a los árboles, ¿ya? Pero el espacio donde estaba ese árbol era el mejor.
Claro, o el árbol que estaba ahí en ese espacio era el mejor, porque a veces tú dijiste en algún momento hubo algunas especies en que no vieron, debieron haber entrado nunca a nuestro país, no haber estado en ninguna calle, a lo mejor en algún bosque o en alguna zona, no sé, más bien lacustre, ¿no? Pero hay especies y especies, pero cada una de las municipalidades, yo creo que volver un poquito a eso, cada una de las municipalidades en este momento se las arregla como puede, ¿no es cierto? Exacto. Hay algunas comunas que más ricas, digamos, que tendrá a lo mejor un paisajista, o no sé, o un alguien encargado que vele por el tema de las mantenciones, que también ahí hay harto paño que cortar, pero hay otras que no lo tienen y que tú dices a lo mejor son muy caras. Hay municipalidades que tienen sus propios viveros y hay otras que no tienen, no cuentan ni con una lechuga. Entonces, a ver, cuéntame cómo organizar esto, porque la ley está ahí y quedaron todos de acuerdo en que tienen que preguntarle al Ministerio de Medio Ambiente y de ahí no ha salido más, no ha pasado más nada con ello. Además, dices tú, a lo mejor con esto nuevo que sucedió ahora en que el árbol es el enemigo número uno, a lo mejor va a haber que revisar nuevamente, introducirle cambios a esa ley. Sí, mira, ahí, mira, desde que me pidieron hacer esta entrevista, he estado pensando harto y he conversado con personas del medio y estamos todos súper de acuerdo en que le preguntaron al Ministerio de Medio Ambiente, le preguntaron al Ministerio de Vivienda, están ciertos expertos, ciertas instituciones metidos desde un principio y moviendo, porque esta ley es buenísima, tiene algunos comentarios, pero es mejor que no tener nada. Esto es que las municipalidades no han sido consultadas. La Asociación de Municipalidades no ha sido consultada, que es el último y gran administrador del arbolado urbano. El arbolado urbano es un bien público. O sea, no sé si tú sabes, pero el árbol que está al frente en tu vereda de tu casa, tú tienes el deber de regarlo, de que esté limpio el entorno, perfecto, pero tú no puedes cortarlo, lo administra la municipalidad. Adentro de tu casa tú haces lo que quieras, pero afuera no puedes. Entonces, en ese mundo medio gris, al frente de tu casa la señora Juanita puso una araucaria, porque se la regalaron y la puso. Y la señora al lado le gustó el árbol y puso una conífera. Y así, esas cosas son muy difíciles de controlar. O sea, la municipalidad no, ninguna municipalidad no tiene ni el tiempo ni la gente para venir a sacar un arbolito que plantó alguien de muy buena fe en su vereda. El punto es que esas especies no eran para una araucaria, no era para una vereda, ni una conífera, no era para una vereda, etc. Entonces, aquí yo creo que una de las primeras cosas frente a esta ley, y que ojalá estamos todos como asociación de arquitectos del paisaje y todos los profesionales del paisaje, que en esta nueva revisión que se va a tener que hacer de la ley, los municipios van a tener que tener más voz. Oye, Es la única manera. ¿y ustedes han sido consultados? Porque dicen la municipalidad no han sido consultadas. No, ¿Ustedes tampoco? no, tampoco. Y ahí entramos en otra parte, porque tú revisas la ley y revisas, cuando empiezas fino a leer cómo está escrita, tiene una mirada muy técnica, muy forestal. Y la mirada espacial de diseño del espacio urbano no está contabilizada. Y ahí entramos los arquitectos, los urbanistas, para entender que sí, tú puedes tener un listado, la ley puede recomendar ciertas especies, pero probablemente estéticamente no es la mejor para una calle pequeñita o para la memoria colectiva de ese barrio o de esa comunidad. Entonces, vendría como esta mirada, esta consulta que yo lo encuentro urgente de la municipalidad, la primera y más urgente, y por el otro lado la mirada estética de la ciudad. ¿Qué tipo de ciudad queremos? ¿Qué espacio? Porque no es solo sombra, sino que también es un túnel de árbol o calles florecidas
otoños preciosos, amarillos. ¿Qué queremos de nuestras calles también? No es solo un palo con hojas, sino que también hay una mirada de una imagen de ciudad. ¿Qué ciudad, qué calles queremos nosotros? Bueno, en este momento tú dices que no existe una planificación integral respecto de esto, ¿no? Por ejemplo, de la correcta elección de las especies, ¿no? Que debería haber. A lo mejor de tener conciencia del espacio necesario para el crecimiento de esa específica especie, ¿no es cierto? Pero además tú tocaste un tema ahí que dijiste, a ver si lo hablamos más rato, y yo tengo un tema ahí con respecto de aquellos árboles que producen, por ejemplo, las temidas alergias, ¿no? Hablemos Es un específicamente. tema, pero Terrible, porque, a ver, hablemos de cuántos seres humanos viven ahí que desarrollan alergia, por ejemplo, a los temidos típicos, plátanos orientales o a lo mejor a los aromos, tan lindos, preciosos que son, los primeros que florecen, sin embargo, son terriblemente alergénicos. Cuéntame un poquito, qué pensabas, qué opinión tienes. Mira, yo tengo aquí puesto, yo amo el plátano oriental. O sea, yo me voy, yo me encadeno frente a los plátanos orientales. El plátano oriental, tú puedes cruzar la cordillera, ir a Mendoza, y es una oda al plátano oriental. Esa ciudad sería otra si no tuviese sus calles arboladas con plátanos orientales. Y no ves a nadie reclamando. Es que Chile es muy bueno para reclamar por todo. Mira, todo este tema de las alergias con los plátanos orientales viene hace muchísimos años. A mí me hizo clase, no sé si tú recuerdas a don Raúl Silva que escribía La vivienda de decoración. ¿Ya? Maestro mío, maestro de gran parte de los arquitectos paisajistas hoy día circulando. Y nos decía, o sea, el plátano oriental produce alergeno 15, 25 días. El resto del año no produce nada. ¿Qué pasa con todos los pastos ornamentales? Todas las gramíneas que andan dando vuelta, el mismo césped de todas nuestras casas, flores, otros árboles, nadie dice nada. Y esos están todo el año produciendo polen y alergenos. Y el plátano oriental, no. O sea, ¿qué sería de Santiago sin la avenida Pedro Valdivia, la avenida Lyon? San Damián, el Parque Forestal, el paseo largo del Parque Forestal, la Quinta Normal. No hay reemplazo para el plátano oriental, por longevidad, por rapidez, por envergadura, su esbeltez, las calles que produce, su resistencia a la falta de agua. Casi resiste casi todas las pestes que existen. Es que no hay competidor de árbol en el espacio público. Y todos se enfocan a las 3 semanas que produce polen el plátano oriental, pero todos los otros nadie los mira. Y Oye, en cuanto al sí, perdona, perdona, sí. El aromo ya, mira, desde que yo estudié arquitectura del paisaje, es un árbol que está, entre comillas, literalmente exiliado de las ciudades. Es un árbol de madera blanda que florece en invierno, entonces, y sus flores como un pompón amarillo. Entonces funciona como una esponja. Llueve y esta florcita en invierno es una esponja que chupa y se vuelve, se ponen lacios y pesados los árboles. Ya casi no hay en las ciudades, sean quizás en ciudades más pequeñas de provincia, pero en Santiago ya casi no hay en las calles, se ha sacado porque es de madera verde, muy blanda, no resiste, era el típico árbol que en los 80, después de los temporales, aparecía la rama arriba de los árboles, se sacaron el aromo, y es de esas decisiones que la ciudad ya fue tomando en cuenta y ya lo sacó, hay árboles que ya, morera, muchas tipologías de cerezos de flor que producen muchos frutos, ya se están sacando porque no son buenos para las calles, porque ensucian demasiado las veredas, pero el plátano oriental es inigualable, inigualable. O sea, todos felices en febrero caminando debajo de la avenida Pedro Valdivia, felices. Oye, sí, pues, pero tienen que tener calles así,
como Lyon, como dices tú, como Padre de Valdivia, a lo mejor que son veredas anchas, ¿no? Y grandes calles, ¿no? Que no, por ejemplo, Sí. la misma, no sé, Avenida Colón, por ejemplo, que es ancha, enorme, y tiene grandes veredas, etcétera, Y ahí lo encuentran. para poder tener Lo esos encuentras grandes en calles árboles. grandes. No, Pero, y el Plátano Oriental, si tú te fijas, está en calles grandes. No, no claro. está en un pasaje de un condominio, no está. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las calles que son más pequeñas, que son calles, que no son avenidas, ¿no? Que son calles más pequeñas. Probablemente son revisables, probablemente Pero ahí habría que revisar porque está sobredimensionada la escala de un árbol tan grande para una calle de dos pistas. o a lo mejor, ¿qué tipo de árbol en ese caso es la más adecuada? Porque ha habido una gran, también una gran controversia con respecto, por ejemplo, de haber introducido el arce, que en Chile no existía. Y llegó el arce y llegaron los chinches. Y resulta que, claro, esto recién surgió masivamente el año pasado, hace 2 años, no antes. Antes aparecían, pero eran poquitos, digamos, pero han surgido por todos lados muchas comunas, varias comunas que ya lo tenían en sus calles instaladas, ¿no? Sí. Y ahora va a haber que empezar a cambiarlo. ¿Cuáles son en ese caso las especies más indicadas? Porque, por ejemplo, te pongo el caso, en San Bernardo, por ejemplo, hay avenida clarísimo que se llama incluso eucaliptus, lleno de eucaliptus, pero son flacos y largos y a la primera ventolera ¡pum!, se van para abajo. Y respecto también, no solamente de eso, del tamaño, de eso, sino que de la capacidad que tengan de resistir a las sequías. Sí, mira, a ver, no hay un listado mágico de especies. En cuanto primero, para que no se me enrede, en cuanto al acer, que es el acer pseudoplátanus, es un acer que separa el plátano oriental, que su hoja tiene un envés medio aterciopelado grisáceo y por otro más rojizo. Fue un intento que se hizo para buscarle un reemplazo al plátano oriental y se frustró. Irarrázaval la plantaron completa con acer y fue un desastre. Hay tres árboles hoy día que sobrevivieron, o sea, no hubo posibilidad de que fuese un árbol longevo, digno, rápido, necesitaba mucha agua y terminaron muriéndose, secándose y ha sido un desastre. En cuanto a los eucaliptus, es un árbol que no debiese estar nunca en una calle. Y probablemente está en esa calle porque debe haber sido una calle que entraba algún campo, algún fundo y quedaron. La ciudad los envolvió a esa calle y quedó y listo. En cuanto a especies exitosas que hoy día se está viendo, es que en general hace ratos hay muy buenos profesionales forestales, paisajistas, que silenciosamente desde hace años asesorando a municipalidades han ido de a poquitito introduciendo algunas especies y valorizando especies nativas también. El caso Providencia, que ha ido introduciendo el Certis australis, que es un árbol que también viene de nuestro hemisferio, o sea, viene de Australia, que tiene un tronco plateado precioso con el tronco recto, es más lento que el plátano oriental, pero necesita muy poca agua. Y tiene un follaje precioso, con un amarillo lindo en otoño, pero son árboles más lentos. O sea, estamos todos en la búsqueda de encontrar el reemplazo del plátano oriental, pero no existe. El Certis australis ha sido uno de los que se ha ido tratando de poner en algunas avenidas Providencia, de los árboles exitosos en calles, por nuestro clima y resistencia a la sequía, ha sido el quillay y el jacarandá. El jacarandá, aunque viene del norte de Argentina, es medio tropicaloide, no se da con la exuberancia que se da en Argentina, pero digno, más lento, ha resistido súper bien las heladas, súper bien la escasez. Probablemente nunca vamos a tener ese súper árbol argentino, pero tú ves Heliodoro Yáñez, ya varias calles que se han ido consolidando y que súper bien. Y el quillay, que súper hiper adaptado a nuestro entorno.
El tema es que no bota la hoja. Entonces hay que saber mezclarlo y ubicarlo, porque si no tendríamos veredas en invierno súper húmedas y sombrías. Entonces es un tema. Ahí hay que ir mezclando árbol que bota, que no bota la hoja. A veces no se puede todo. O sea, hay algunos talibanes que no solo especies nativas. Es que la mayoría de nuestras especies nativas, estoy hablando de Santiago, zona central, no botan la hoja. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos calles sombrías en invierno? En general, árboles, nuestros árboles nativos son más lentos que los árboles introducidos. El que ya es una excepción. Para ser nativo es de los más rápidos y se ha comportado súper bien en calle. Es de los que mejor se ha comportado en calle. Entonces, suponte en bandejones centrales para que este bandejón esté perfecto todo el año. Por eso que hay que ir buscando caso a caso. Y lo que tiene el quillay y el jacarandá, que además son especies medianas, que casi uno las podría poner en casi todos lados. Perfecto, claro, Entonces porque ha sido muy exitoso. dependiendo de el lugar donde estén, ¿no es cierto? No se dan tan Exacto. exuberantes como dices tú, pero en algunas partes, pero se ven bastante bien en lugares más pequeños, Sí, donde pueden crecer menos. que es como la calle típica. De las comunas de dos pistas, Claro, perfecto. perfecto. Aparte Pero ahí uno va, de suponte, en La Reina, en muchas partes que han ido forestando veredas, van un quillay, un jacarandá, un quillay, un jacarandá. Están probando, todos están probando para salir de los fresnos, de las robinias, de árboles, de eucaliptos, de árboles que antes estaban en la periferia de Santiago. En las nuevas urbanizaciones se va probando y esas dos especies han sido bastante exitosas. Y el Celtic es un árbol que yo encuentro precioso, precioso, pero es lento. Oye, Tiene y su... en las nuevas edificaciones, en los nuevos barrios que se están armando, ¿ya se está incorporando el sistema no solamente de hacer las casas, hacer los condominios, sino que también deberían entregarlos con la arborización, con las plazas correspondientes, etcétera, con los espacios comunes ya listos? Mira, en general no voy a poner al fuego por todas las inmobiliarias ni tampoco por el Estado, pero uno ha ido viendo en los últimos 20 años una conciencia a que la entrega de, por decirte, condominios o nuevas urbanizaciones, a tratar de poner algún nativo, a tratar de pensar un poco más el árbol que va en esa calle. Ya tú no ves mega... Es muy difícil, salvo que sean avenidas, encontrar que alguna inmobiliaria ponga plátanos orientales, pero sí, mucho jacarandá, mucho quillay, las plazas suelen mezclarse con alguna especie nativa. Aparte que eso también vende, el decir plaza con una plaza sustentable, con especies nativas, etc. Y se van mezclando. Yo te digo que ha permeado mucho, el mundo de las constructoras se ha ido sensibilizando frente a esto porque también implica áreas verdes de más fácil mantención. Claro que sí. Oye, Pilar, para ir terminando, cuéntame, ¿qué crees tú que le falta a la nueva ley? ¿Qué modificaciones se le deberían hacer? O a lo mejor solamente hay que impulsarla y empezar a meter un poco de lío, hacer lío, como para que vuelva a tomar su proceso en el Congreso. Mira, yo creo que un minuto para aprovechar el vuelito de lo que ha pasado. Yo considero que la ley debiese tener una última revisión. Y esa última revisión debiese considerar una consulta a las municipalidades, que son los que van a tener que ejecutar esa ley. Siento que son, que se les está exigiendo mucho a las municipalidades y no se les está consultando. Además, en esto, no sé si tú sabes, pero una de mis especialidades también es patrimonio, se le valoriza estéticamente el árbol, ecológicamente, socialmente, pero hay un mundo gris en la valorización patrimonial de nuestro arbolado urbano. Hay calles, calles, conjuntos, barrios, que tienen ciertos arbolados que debiesen ser considerados
un patrimonio a ser cuidado. Entonces, quizás ahí también hay una mirada, es una capa para entender que hay ciertos arbolados urbanos que debiesen tener una categoría más que superior, que debiesen ser así como un edificio, debiesen ser, o sea, te vuelvo a repetir, o sea, Pedro Aldía, San Damián, Parque Forestal, que son arbolados que debiesen ser protegidos, y no protegidos en el sentido de que no se corte, que no se haga nada, sino que a tratar de conservar la esencia de ese arbolado. O sea, no porque esté de moda un árbol X en un minuto y se tuvo que cortar un árbol de esa calle, se va a poner un árbol que está súper de moda y que ocupa poca agua. O sea, ahí hay como un respeto también a la imagen de esa calle y que se tienen que reemplazar por especies que eran originarias de ese lugar. O sea, hay ciertas cosas que van más allá de los fitosanitarios y de la resistencia a la sequía, etcétera, que hay un valor de conjunto que no está muy bien tomado tampoco en la ley. Yo creo que esas como dos cosas serían de las que tomaría. Y mi último comentario, que tengo sentimientos encontrados cuando se habla de infraestructura verde. No sé si te fijaste que en la ley se habla de el arbolado urbano como una infraestructura verde. Entonces la ponen en la categoría de una autopista, de un puerto, de elementos estructurantes de la ciudad. Me gusta que se le dé esa connotación de infraestructura, pero me asusta de que se cosifique al árbol. Me explico. El árbol es un ser vivo. Entonces, es una infraestructura medioambiental, no solo verde, es una infraestructura social, medioambiental, de salud pública. Entonces, solo que quede como infraestructura verde, como árbol cosificado, también es peligroso, porque tiene demasiados valores ecosistémicos, sociales, de salud, ambientales. Una calle arbolada es un lugar que baja el estrés. Hay un montón de estudios sobre el arbolado urbano. Baja la temperatura, baja el estrés, relaja a las personas, mejora la convivencia social. Entonces, no es solo una cosa el árbol, es más que una cosa. Claro que sí. Bueno, vamos Son a tener que esperar. mi... Sí, perdona. Dale, dale. No, no, lo que decía es que vamos a tener que esperar que la ley avance y que obviamente salga una buena normativa, porque también pasa mucho que sale una ley y la normativa de repente demora años, 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 años y no siempre sale en buenas condiciones, que sea realmente algo que puedan realizar todas las municipalidades. Te damos las gracias, Pilar Lozano, por haber estado hoy día con nosotros. Un gusto. Gracias, Miriam. Muchas gracias a ustedes. Le damos las gracias a Pilar Lozano, docente de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, arquitecto del paisaje de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.